mi nombre es Ana María y yo soy la intern haciendo un intern en veterinaria aquí en el Tucan Ranch Rescue. Soy parte del equipo de los perezosos. Parte de mi trabajo, además de veterinaria, es hacerme cargo de los bebés junto con otros interns. Y yo estudié veterinaria en la Universidad de Guadalajara, en México, y ahora me encuentro acá. Como parte de mi interinato en veterinaria, me encargo de hacer los tratamientos, de revisar a los animales, si alguno necesita medicina, o hago las rondas para ver que todos estén sanos. Y como parte del equipo de los perezosos, me encargo de darles de comer, de sacarlos a hacer ejercicio, de llevarlos al baño, de apoyar a mi compañero en todo lo que necesite, y básicamente alimentarlos cada 4 o 6 horas. Existen muchos mitos sobre los perezosos. Uno es que se mueven muy lento y que no reaccionan rápido, pero realmente los perezosos de 2 dedos son animales bastante peligrosos. Cuando están reaccionando rápido, cuando están defendiendo, lanzan las garras y pueden llegar a morder con mucha, mucha fuerza y se mueven bastante rápido. Pues es necesario que 4 personas puedan manejar un perezoso adulto salvaje. Otro mito es que ellos duermen durante todo el día y toda la noche. Y eso no es cierto. Ellos son bastante activos, sobre todo en la noche, pero incluso en el día pareciera que están durmiendo, pero están despiertos, están interactuando con su ambiente, están oliendo, están examinando todo lo que hay alrededor. Entonces esas cosas son algo que he aprendido acá en el Tucan Rescue Ranch. Bueno, muchas personas cuando llegan al centro de rehabilitación preguntan por qué no los pueden acariciar. No los pueden acariciar porque son animales silvestres y el objetivo final de aquí es liberarlos. Si están acostumbrados a que la gente los maneje, ya no son aptos para poder ser liberados. Entonces, si ustedes llegan a algún lugar y tratan de levantarlos, acariciarlos, es algo que no deben de hacer, además de que se pueden llevar una mordida bastante grande y se puede llegar a infectar. Otra cosa es que mucha gente pregunta si se podrían tener como mascota. No se pueden tener como mascota, ellos requieren de mucho espacio, requieren de árboles muy altos, requieren de cierta alimentación muy muy específica que quien no sabe no se las da, y entonces lo que pasa es que se enferman y pues mueren, o los traen a un centro de rehabilitación porque realmente no pudieron cuidar de ellos. Son animales salvajes y como tal deberían quedarse en la selva. Si ustedes alguna vez encuentran un perezoso que está herido, que se ha caído de un árbol, no traten de manejarlo por ustedes mismos. Pueden ser, como he dicho, pueden ser bastante peligrosos, además de que requieren manejos muy específicos. Lo mejor es llamar al Tucan Rescue Ranch para que alguien pueda ir a recogerlo, o hablar directamente con MINAE, que es el organismo de aquí que se encarga de la fauna silvestre, y ellos lo pueden recoger y lo pueden derivar hacia nosotros.